para el campo de juego, aparece Estudiantil. Y también aparece Racing completamente de negro, con Santurce en el arco. Campo se va a poner en marcha el partido. Allí va a dar la orden. Cuando pita el juego, se puede encajar. Sí, claro, es así. Va a salir el arquero. Cofré, cuando iba al piso, se cayó, metió el centro, la pelota se va, le va a pegar, pero me parece que a Facundo no se la saca nadie. Va Montero, Montero le va a dar rosca, le dieron contra el área, la peinaron por arriba del travesaño. La tiene Asi, Asi que va a enganchar, enganchó Asi, la jugó muy bien por afuera para Montero, y este la jugó para que venga Velázquez. Velázquez la va a cambiar, la cambió toda, saca justo Vázquez, le quedó para Leguizamón, le dio al arco. La devuelve Montero, la pelota va y viene. Iba a ganar, ganó Montero, a ver si lo habilita, corre para afuera, ganó Montero. Se va a dar, se va a ver, que está dentro del área, se quedó con la pelota, no la pudo llevar, la perdió. Allá enganchó Martiní, hizo un caño barro, sigue Martiní con la pelota, va entre dos, la jugó al medio para Alejo, va a venir Alejo, la abrió toda para que le dé el gol, le va a dar, se dio el hueco. Así está entonces, va a pegarle Jori. Este largo pelotazo del fondo. Salió de su área para buscarlo a Alejo Aman, que la peinó para que vaya a Martiní. Sale Santucho. Leguizamón, que la abrió toda para allí, pasó y se corte. Va a toda velocidad, va allá, se enganchó hacia el otro lado. Le dio a los partidos. Acomodó el 10 en la espalda hoy. Va Aman, le va a dar, le dio a Alejo Aman. Santucho lo rebotó. Le llega Martiní, fue buena la intención. Montero la va a cambiar toda, la jugó al medio para Asi, está buena, y Asi la abrió toda porque pasa Velázquez por afuera, va a meter el centro, va Velázquez, se acomodó para Azul, la metió el centro, el primer palo, a las manos de Jorge, no pudo evitar, o sea, se cofre el primer palo, viene el centro, la sacó Góndolo de cabeza, la corre Viceconte, Viceconte que la tiene, Viceconte que enganchó, Viceconte que la metió, la cagó la estrella, y se viene el tricolor, si la termina bien puede ser, la pelota de para Montero por aquel lado, la tiraron, va Montero, va entre dos. Lateral, así está pasando del costado izquierdo, va a ver cómo se hace, vino larga la pelota para que venga, quiere hacer el centro de una peña, le quedó para Leguizamón, le dio al arco, rebotó y está. Correr para Montero, que la pasó a la mitad de la cancha. Y Montero la va a tirar toda larga para que venga Leguizamón, enganchó. La tiene el autor del único. La recupera Cepi, igual la jugó para Castilla, te mete el centro, metió el centro pasado para que le corra Alejo Aman. La peinó Montero, la sacó al lateral frente al área de Racing. Ya vemos quién se mueve la Estudiantil, la metió dentro del área, allí ver la peinó Martín. Molestado Otero, el árbitro dio penal para Estudiantil y la agarró Montero nomás para darle a esta pelota. Va Facundo Montero, le va a dar manos a la cintura parado. Va el árbitro, corre Montero, va a darle Dios. Estudiantil se va a hacer un terrorista a los 45 minutos del primer tiempo. Antes de se termine la primera parte, agotado todo lo de Racing, lo reclama el árbitro del partido, lo empató Facundo Montero. Martiní, Otero quedó en el piso ahora. Se ha molestado el número 9 de Estudiantil. Un lateral de Alfonso, lo tiró todo arriba y el árbitro que marca los 40 minutos y medio. El campo nos llena de orgullo. Con el Plan Ganadero Provincial se puede acceder a distintas líneas de crédito a tasa subsidiada, con bonificaciones especiales según la zona donde se encuentra el emprendimiento, para mejorar el rodeo bovino de carne y de leche. Plan Ganadero Provincial 2023. Crece tu campo, crece la provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa. Gobierno en acción.
Conte. Pasa por afuera, corría, pero no se la dio a Velázquez. Le quedó para Agi, Agi para Viceconte. Viceconte la va a tirar toda. Luego para Agi otra vez. Y este para Viceconte. Y este para Cofre. La tiene Racing en el fondo. La mueve de un lado para el otro. Tiró toda para Cobos. El recién ingresado en Racing. Aquí está Cobos. Y ya la abrió toda para Montero, ya va Montero, pasa Montero, salió hacia el medio, sigue Montero, Roberto al medio, maldito, a buscar de tiro libre, ahí ya van todos, amagó, le va a dar, le dio al primer palo, chocaba, ¿qué dice el árbitro? Falta de Otero que lo chocaba, Yori quedó en el piso, Miguel Otero, piden la atención para el jugador de Racing, está detenido el partido, y Agi que le va a dar al arco, le va a pegar, Agi metió el centro, sacó de cabeza Marcos Pérez, y la corre Montero por el fondo, le dio al arco, la pelota se fue desviada, ya tiene Viceconte, Viceconte que va entre dos, la jugó atrás para el Conte ahora, la tiene Viceconte, fue al piso, gana Cobo, cayó, no podía, va Cobo. Carrizo molestado, Carrizo molestado, Carrizo número 5, pasó, no le da nada, le va a dar, le dio Montero al arco, en el segundo palo, no pudo Otero, la consigue Cortiga, va a meter el centro, pasó entre dos, metió el centro, y la pelota al córner, la pelota al córner, rebotó en San Pocho, todo, la recuperó Viceconte, Viceconte que metió el centro, saca Marcos Pérez, el rebote en la torre, Brian Montero, lo marca Facundo, va Brian, y Brian la jugó para Leguizamón, este le va a dar, le da Leguizamón al arco, desviado, afuera, desviado. Despeja, me parece que era Alfonso que lo tiró hacia arriba, le quedó. ¡Ay! ¡Vio el arco! ¡Desviado! ¡Desviado Pellegrini! ¡Era que recién había ingresado! Viceconte, le va a dar en contra de Yori, vino Viceconte el primer palo, el que gol. ¡Extraordinario, fabuloso, cabeció en el primer palo! ¡Gana Alfonso, gana Alfonso ahora! Y la tiró toda larga, va con Juárez, ganó Alfonso, corre el Montero, falta, dice el arco. Pasa todo, lo que está por aquí en la otra vacuna también está Alfonso, a ver qué va a hacer, enganchó, otra vuelta, perdió.